Hola estimados amigos de Reporteros al Aire, aquí con Gabino Tzec y Oscar Pérez del Tiempo Yucatán y ProgresoHoy.com. Pues como les ofrecimos en esta nueva entrevista, otra entrevista con el candidato ya en el cierre, en la recta final, ya prácticamente a unas horas de concluir su campaña, Julián Zacarías Curi, candidato a diputado federal por el Distrito 2, por el PAN, PRI y PRD. Hola Julián. ¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias. Para mí es un gusto estar con ustedes otra vez y Gabino, por supuesto, siempre va a ser un honor platicar un ratito de los avances que estamos teniendo. Perfecto, pues ya el tiempo, ya verás, corre porque ya estamos ya en el tiempo, el cierre, estamos en el cierre, ¿verdad? Ya lo último, la última actividad de Julián en su ruta 48. Ruta 48 municipios, ¿verdad? Esto yo creo que pues es un mundo de municipios. Yo creo que es un récord eso, ¿eh? Porque creo que es el distrito que tiene más municipios, ¿no? Es el distrito más grande de Yucatán. Es un récord. No sé qué más tiene. Es un récord, entonces, nuevo para ti. Un récord. Récord 48. Los récords son para romperlos. Ah. Efectivamente. ¿Qué significó para Julián Zacarías estos 2 meses de campaña? Digo, un poco más, considerando la pre-campaña, ¿verdad? Y a ver, yo cuento hasta los últimos minutos, fueron 90 días. Claro, pero 90 esos días. 90 días le sumas todo el proceso anterior que ya sabes de qué era. Claro. La verdad es que no hemos parado en año y medio, prácticamente está recorriendo Yucatán de una u otra forma. Ha sido excepcional el recibimiento en los municipios. Y pues para mí pues es un gusto porque siempre asumo las responsabilidades como lo que son y hoy estoy muy contento. Realmente hicimos una campaña muy proactiva, una campaña de propuestas, una campaña pues donde están los resultados tangibles, porque la gente ya no quiere escuchar promesas que un político llega y simplemente no cumple. Es muy fácil llegar a cualquier municipio del estado de Yucatán con la carta de presentación de Progreso y pues la verdad es que la gente está fascinada. ¿Cómo reciben a Julián Zacarías con esa carta de presentación que lleva, bueno, todo el mundo ya lo sabe, se difunde ampliamente el trabajo que realizaste en 6 años al frente de la administración? Mira, es de reconocer primero que en los municipios hay desde 2, 3, 4, 5 candidaturas que están compitiendo por poder representar a sus comunidades y pues un servidor siempre les lleva el mensaje de que hay que trabajar para todos por igual, que ese es mi estilo de gobernar, sin distingos de colores, y que sepan que van a contar con mi respaldo, siempre haciéndoles un llamado a que tengan unas campañas más enfocadas a propuestas y que sepan que van a contar con un servidor. Las autoridades que resulten electas este 2 de junio, mujeres y hombres, para que juntos de la mano podamos atender las diversas prioridades de cada municipio, porque la verdad es que en Yucatán hay mucha riqueza, hemos avanzado mucho, pero también cada municipio tiene sus partes complejas que necesitan ser atendidas y ahí pues ser ese brazo fuerte que necesitan para lograr gestiones que son siempre fundamentales. Y que me dicen pues los ciudadanos, los candidatos, la gente que me recibe, pues tienen el anhelo de que así sea. La verdad es que a título personal, lo he dicho antes, yo tuve la ausencia de diputados federales, por eso no entiendo perfectamente bien. ¿Cómo vas? Entiendo perfectamente lo que ellos quieren transmitir. No los abandones, ¿no? Te eligen el 2 de junio diputado. ¿Cómo va a ser tu función como diputado? No solo en la Cámara de la Ciudad de México. ¿Cómo te ves? ¿Cómo serías como diputado en los 48 municipios? Aquí has dicho perfectamente y claramente que como alcalde, ausencia de diputados federales. ¿Cómo sería tu desempeño? Mira, definitivamente yo creo que voy a ser un gestor incansable. Me gustaría que me recomienden, que me reconozcan como tal. O sea, hoy en Progreso mucha gente lo notó, sí, y yo quiero que esa gente se lleve ese bonito recuerdo, porque me queda claro que muchas veces no sabemos qué puertas tocar o cómo recurrir o cómo dirigirnos a la gente. O sea, uno está acostumbrado a recibir ciertos recursos y todo se vuelve tan complejo cuando ves que simplemente no da para ejecutar las cosas que quisieras. Claro. Al final del camino, las intenciones de la mayoría de los alcaldes, no de todos, pero yo creo que sí de la mayoría, sus intenciones son buenas y en el camino pues yo creo que se van pues degradando cuando se dan cuenta que los recursos no alcanzan para nada. Entonces yo sí quiero ser claro en que los recursos no podemos enfocarnos en que crean que sus municipios van a brillar, si creen que lo van a lograr solo ejecutando las participaciones que reciben. De esa manera no va a pasar. Hay que moverse. Por supuesto, y ahí es donde yo quiero apoyar. Y ahí vas a ser asesor incluso de los alcaldes que sí, lo destiló. En primera instancia y la primera tarea, por supuesto, va a haber que es ver que lleguen pues, más recursos al estado de Yucatán para que nuestro próximo gobernador, Renán Barrera, tenga obviamente las mejores condiciones para poder apoyar y para poder cumplir todas las promesas de campaña que tanta falta hacen, como el tema de salud, como las tarjetas guerreras, y en fin, pueden listar una serie de situaciones que se han repetido durante ya cerca de 90 días. Y pues ahí yo creo que es la primera gestión. La segunda va a ser recuperar los diversos programas que nos fueron quitando, como el de fondos contra desastres, el de la seguridad para los municipios, las participaciones que nos fueron recortando, recursos para obras, en fin, hay temas específicos que primero tenemos que trabajar en eso. Ya una vez sentadas las bases del Congreso de la Unión, vamos a estar recorriendo Yucatán para que junto con los alcaldes y alcaldesas electos podamos sacar adelante diversos temas, ¿no? Ok, oye Julián, igual comentabas hace un momento, o sea, el trabajo que has realizado en Progreso, que pues, así como muchos te lo han reconocido, muchos han generado críticas, pero yo creo que es válido, Gabino, es necesario señalar que pues, haciendo un balance de estos 6 años, ha habido avance en Progreso, ¿no? Ha habido avance, sobre todo pues Julián ha hecho pues diversas obras, diversas gestiones que pues están a la vista y pues ha sido pues un alcalde de resultados, ¿no? Bueno, mira, realmente yo quiero ser muy sincero, yo no quisiera haber sido un candidato que se enfrente contra la maquinaria del exalcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, ni contra la maquinaria del exgobernador o gobernador con licencia, Mauricio Vila. Realmente desde el día 1 hasta el último día, los diferentes niveles de gobierno, municipal y estatal, siguen entregando, inaugurando obras y pues, siguen haciendo mejoras por las comunidades. Caso específico, pues acaba de llegar el vaivén, que prácticamente demoró 4 años. Llegó a Progreso, por fin. Muchos meses de gestiones, ¿no? Hoy te puedo decir que ya estamos mucho más cerca que ayer. Quiere decir que estamos avanzando y ese es un tema, pero otro tema, te lo voy a poner fácil. Yo creo que solo con esa gestión ya se hizo más que todas. Imagínate, o sea, más que en cualquier administración. ¿Quieres que te diga otra? Solo una. Camiones recolectores de basura. En su momento también fueron un paso importante. Vamos a suponer que el agua potable. Por eso, vamos a suponer que nada más hice. Que se hizo. Vamos a suponer que nada más hice una obra en 3 años. La unidad deportiva. Pero no hice una, hice cientos de obras. Sí, o sea, te estoy diciendo una con la que... Es importante gracias al apoyo y a las gestiones, sí, claro, de los empresarios, ¿verdad? Que yo creo que son oye, personas a las que hay que agradecer. Bien, ¿no? Y ahorita tocas algo importante, el agua potable. Yo estoy escuchando muchas quejas del agua potable. Y quiero ser claro, agua potable tenemos para muchísimos años y para abastecer a la ciudad. Lo que se va es la luz. Lo que se va es la luz y quiero ser muy claro a los ciudadanos progreseños y a los de Yucatán. Todos sabemos que los apagones son morenistas. Lo he dicho y lo sostengo, la falta de capacidad del gobierno federal de poder resolver sus problemas en 6 años, la verdad es que se ven mal chechoneando con realidades que son y están palpables a la vista de todos. Yo he pensado inclusive que han querido esto volverlo un tema electoral, porque al final del camino, al gobierno federal lo que menos les importó fue los municipios. El gobierno federal abandonó a los ayuntamientos, casi 2.500 alcaldías abandonadas. ¿En qué sentido? Les recortaron presupuestos desde el día 1, les quitaron recursos contra la seguridad, les quitan participaciones, les quitan diferentes programas. De apoyos. Quitan apoyo a los pescadores, al campo, a la salud. A ver, yo te voy a decir una cosa. Cuando viene el gobernador a Yucatán, a cualquier municipio, la gente está contenta, ha sido un buen gobernador, le pide su foto, ya me entendiste, vi la bebé, foto, y sí, ya sabes, y están contentos. Al presidente nunca lo ven, pero a sus alcaldes y alcaldesas los ven en todas partes. Entonces, en vez de que aprovechen la oportunidad de cuando se topan al gobernador de decirle, oye, tengo este problema, no le piden que les resuelva el problema, y al presidente no se los va a resolver nunca porque no lo ven, claro, cuando en realidad los problemas se originan desde el gobierno federal. Entonces, quiero ser muy claro, los apagones son morenistas. Ellos siempre han hablado de no mentir, no robar, no traicionar. Y yo solo te quiero decir una cosa, yo le tengo mucho respeto, y te lo digo, le tengo mucho respeto al doctor Raúl. Lo considero un amigo y una persona respetable en todos los sentidos. Sí. Tristemente está rodeado de todo eso. Ayer lo vimos en su cierre de campaña. En su tarima estaba los mentirosos, los que roban y los que traicionan. Efectivamente. En todos los sentidos. De hecho, los mismos morenistas, hubo gente que se comunicó con nosotros, comentarios en redes sociales. Digo, todo está a la vista, donde estaban criticando a la gente que estaba en el templete. Claro. Dice, oye, ¿qué hace allá? Pues digo, dilo, hombre. No mencionar nombres, pero dilo, bueno, pues. Estaba Ramírez Marín, estaba Lila Frías, estaba otros personajes allá que... Pues, Felipe Cervera, la misma gente lo estaba señalando. ¿Qué hacen esos allá? Chapulines y traidores. Los morenistas no los ven como morenistas. Una frase salió de esas filas una vez, que son, hay sumas que restan. Y la verdad es que no se han dado cuenta, pero... También sumaron para restar, hasta Tina Tuyup estuvo. Increíble. No, hombre, la diputada local, Alejandra Novelo, igual, ayer con una carta al presidente Andrés Manuel exponiéndole que no va a apoyar a Huacho tampoco. O sea, hay muchas, muchas fugas allá también. Esto es un tema, y te lo digo, o sea, las campañas en Progreso han sido unas campañas muy tranquilas. Me da mucho gusto la forma cívica en la que se han conducido las campañas en Progreso, para bien, lo aplaudo, de los diversos partidos políticos. ¿Por qué crees que se haya dado? Porque cuando te tocó a ti fue como un pequeño caos allá. Mira, estuvo más complicada en su momento. Bueno, hace 3 años hubo 10 candidatos. Es complejo en todos los sentidos. Hace 6. Yo quiero entender, si te das cuenta, es muy difícil, y yo estoy listo para que eso no me suceda a mí, porque es muy feo. Si tú te das cuenta cómo todos los prácticamente exalcaldes, en su mayoría, han migrado, y han sido los primeros en ser los detractores de los mismos gobiernos municipales, sí, uno tras otro. O sea, no sé, hay una especie de recelo bien complejo. Dios quiera, no me toque pasar por esto. Pero todos tuvieron su oportunidad para trabajar. Yo lo que quiero, y te lo digo en serio, yo quiero que el próximo alcalde brille de verdad. O sea, yo quiero que el próximo alcalde no sea una estrella fugaz, como en su momento lo dije. Quiero que sea una estrella permanente, para que le vaya bien el Progreso, que nos dé luz, como debe de ser. Claro. Y si tú me preguntas, yo sí creo, está feo el término, pero yo sí los percibo muy mala leche. O sea, las cosas como son. Son muy mala leche todos ayer en la tarima, y tú te das cuenta de las traiciones. Por ejemplo, los que estaban en la tarima ayer, todos los que estaban en la tarima ayer, traicionaron a la candidata del PRI del 2015. Correcto. Ahí va la traición. De los que estaban en la, y no te voy a decir nombres, de los que estaban en la tarima ayer, la mitad traicionaron a la candidata del PRI, la que me di yo en el 2018, porque tengo pruebas contundentes. Le cruzaron el voto. Así es. En el 2021, la mitad de la gente de los que estaban en la tarima ayer traicionaron a la candidata del PRI en el 2021. Y también tengo pruebas contundentes. Estaba ya la candidata también. Hablando de los que vinieron de Mérida, los que estaban en la tarima de ahí traicionaron al candidato a gobernador del 2018. Y de los mismos que estaban en la tarima ayer, traicionaron al candidato alcalde de Mérida en el 2021. La verdad, iban a traicionar ahorita en el 2024, porque también lo sé. Sí, entonces, yo lo que les quiero decir, la verdad es que no hay que ser ciego para no verlo. La verdad es que uno, cuando es político, te vuelves un analista de todo el entorno. Y pues bien dijiste que para mí fue difícil. Claro que fue difícil, porque pues no me querían dejar pasar. La verdad es que tuvimos que abrir la puerta a patadas. Hoy la puerta está abierta de par en par, y hoy hemos invitado amigos, jóvenes, promesas, a que sigan construyendo y desarrollando lo mejor para Progreso, y ahí están empujando muy fuerte Erik Rihani, por supuesto, y Claudette Gamboa. Ambos van a ganar este 2 de junio, no tengo ni la menor duda. Volver a hacer un llamado a toda la gente morena, que se den cuenta de quienes están rodeando, volverles a decir que se den cuenta de los avances que ha tenido el municipio de Progreso. Evidentemente, un servidor no es perfecto. Nadie es perfecto al final del camino, somos humanos, podemos cometer errores, pero también podemos tener ciertos aciertos en nuestra comunidad que nos ha permitido avanzar. Y pues nada más hacer esa reflexión, independientemente, yo entiendo perfectamente que cada quien tiene sus gustos y sus preferencias, pero al final del camino lo que está en juego son los siguientes 3 años para Progreso y los siguientes 6 años para Yucatán. Decirles que el trabajo de Renán Barrera pues está a la vista de todos, no tiene que demostrarle su trabajo a nadie. No entiendo por qué complicarnos. Ahora, hablando del candidato a gobernador del otro partido, la verdad es que es una persona sumamente mentirosa. Que no se le olvide que yo fui alcalde de Progreso 6 años y tengo documentos firmados pidiendo solicitudes durante todo el tiempo donde se le apoyó en todo lo que pedía. Me extraña que en algunas ocasiones me haya señalado o inclusive haga observaciones de un servidor. El Banco de Bienestar se puso en un lugar que yo sugerí iba a quedar mejor, por supuesto. Sí, le iban a construir por el Setmar. ¿Cómo lo van a poner allá? Sí, ahí le iban a hacer al principio. Les dimos un lugar espectacular. También se ha quejado que lo sacamos del Bajo del Palacio, pero no lo dice completo. En los Bajos del Palacio no hay techos. Los pasamos a la explanada del agua potable donde están los techos. El mobiliario se los dimos nosotros siempre, durante 6 años, nosotros lo pagamos. Entonces él cuenta las cosas a medias, cuenta lo que le conviene o cuenta lo que su gente le dice, porque la verdad no ha estado cerca de Progreso, no sabe absolutamente nada. La verdad es una persona sumamente mentirosa y yo pues por eso les quiero decir por qué no votar por Morena. Porque Morena simplemente es un tráfico de influencias en todos los sentidos. Morena no solo es traición, Morena no solo es mentira, Morena no son solo apagones, Morena no solo es escasez de agua, Morena es inseguridad. Y hay que ser realistas. Inseguridad es la mayor preocupación. Estoy escuchando las noticias. A 54 días de campaña, cuando lo escuché, ya habían 50 candidatos, tristemente, que habían perdido la vida. Otros ya renunciaron. Y otros que se bajaron del camino, pero tú crees que se bajan por gusto. Entonces, la verdad es que eso no podemos permitir que pase a Yucatán. Y es impresionante que dice el presidente, no está pasando nada. ¿Cómo evitar que eso no ocurra a Yucatán? Al final del camino yo les estoy hablando como, acuérdense que hoy no estoy acá únicamente como una persona que nunca ha participado en política. Hoy estoy acá como una persona que me tocó vivir las crisis políticas durante los últimos 6 años, crisis en todos los sentidos, económicas, crisis en temas de salud, crisis en temas de seguridad. Entonces yo no les estoy hablando de algo que no sé. Yo no les estoy prometiendo algo que no es verdad. Yo les estoy diciendo las cosas a los ciudadanos como son, como las vivimos, como han sucedido y a qué nos podemos enfrentar. Y es por eso que necesitamos seguir trabajando con mucho orden y pues la verdad es que pues si todos hacemos la parte que nos corresponde, esto sería diferente. Si todos hubieran hecho la parte que les corresponde, estoy seguro que la gente no estaría señalando nada más porque sí. Y entonces, en general, lo que comentas, las críticas hacia tu persona son campañeras 100%. Sí, 100% campañeras en todos los sentidos, en todos, y son los mismos. Digo, porque igual la candidata a diputada local también, por parte Morena, son los mismos de siempre. Te ha soltado igual allá. Y pues ya. También ha habido críticas de los mismos morenistas hacia esta muchacha también. Ya falta poco. Ya falta poco para volverlos a silenciar. ¿Qué debe hacer el ciudadano para evitar? Yo no puedo permitirme lo más mínimo caer en algún tipo de enfrentamiento, que es lo que quisieron, ¿me entiendes? Al final del camino he hecho un trabajo por y para Progreso. Al final del camino tengo una representación importante en el estado de Yucatán. Y pues en ese sentido tenemos que seguir trabajando y llevándole a toda la gente de los municipios que sepan que yo no soy una persona que me dedico a perder el tiempo, te lo he dicho muchos años, yo me dedico a trabajar y a dar resultados, que sigan hablando, no pasa nada, lo han hecho siempre, lo seguirán haciendo y un servidor, pues seguiremos avanzando. Trabajando y entregando resultados. Por supuesto. Oye, y generando muchos comentarios, porque también, por ejemplo, ahí salió el tema del famoso Poseidón en la playa. ¿Cómo está eso, Julián? Bueno, no te tocó, yo creo que ahorita le tocó al alcalde Roger Gómez, ¿no? Pero supongo que ha sido alguna gestión que tú hiciste en su momento cuando estabas como alcalde. ¿Cómo? Sí, mira, nosotros teníamos allá unas gestiones avanzadas de cuando se hizo la cancha rosada que se llama Poseidón. Correcto. No se pudo entregar en su momento esta estatua que la estaban... Ya estaba. Sí, parte del proyecto, sí, claro, nada más no pudo terminarse y no vamos a esperar, no se iba a esperar a que terminen esta escultura, por así decir, para inaugurar unas canchas que realmente ya estaban prácticamente listas. y pues se concluye prácticamente en estos tiempos. La verdad es que quedó espectacular. Todo el mundo está comentando del Poseidón en el mar. La verdad es que quedó espectacular y a mi manera de ver, pues qué bueno que el ayuntamiento concluyó con la instalación de esto, y la verdad es que yo lo veo muy contento porque en su momento lo que nosotros veíamos en esta franja marítima del Malecón Internacional, sí, es una zona turística, y teníamos que desarrollar esa vocación turística. La verdad es que a las canchas todo el tiempo está yendo gente a jugar. Todos los días. Se pidió desde el 2019 la concesión destino a nombre del ayuntamiento para proteger la zona específicamente de diversas concesiones. Sí. Y pues se fue desarrollando en su momento el muelle de la pescadora que está allá. Sí. Se fueron haciendo las canchas rosadas Poseidón, se hizo el gimnasio vikingo, el skate park, las canchas de fútbol, las canchas de voleibol. Y bueno, y hoy se suma a más de 40 atractivos que tiene hoy esa zona. Es una zona turística, las zonas turísticas hay que desarrollarlas, por supuesto, y la verdad es que quedó muy bonito, la verdad, y reconozco pues el trabajo de la gente que lo hizo, porque la verdad es que mis respetos, está impresionante. ¿Y eso fue gestión con alguna empresa? ¿Cómo se logró esto? Esto en su momento ya lo habíamos previsto y encargado cuando fui alcalde en su momento, y ya pues el seguimiento le terminó dando el alcalde interino en la actualidad para que se lleve a cabo la instalación. Y pues seguiremos avanzando en ese sentido. Bueno, ¿por recursos municipales? Sí, la estatua, no recuerdo ahorita el costo, pero más o menos habrá costado como 300,000 pesos, más o menos. ¿Y esto implica algún tipo de permiso en la zona? Pues Semarnat, nosotros solicitamos desde aproximadamente, no tengo la fecha exacta, pero creo que por ahí del 2019, el destino de toda esa franja del Malecón Internacional para poder desarrollarla. Esto vienen siendo obras complementarias, como atractivos turísticos, como también lo hicimos en su momento en el Sendero Jurásico, como también lo hicimos en su momento en la Peak Beach. Pues, y en la concesión, tiene la concesión. Todo eso. No fue una ocurrencia, ¿no? No, por supuesto que no, y la verdad es que pues, nosotros siempre estamos ahí para ayudar en todos los sentidos, bueno, cuando yo estuve, pero pues la capacidad es igual del ayuntamiento actual. La verdad es que es un equipo de gente súper fletado, con muchísima responsabilidad social en todos los sentidos, siempre coadyuvando, mantenimiento, limpieza de playas, o sea, como las tienen impresionantes, las letras gigantes monumentales de Progreso que también están, o sea, la verdad es que todo tiene un porqué. Bien, Julián. Bueno, no, y hablando igual de los comentarios, tanto a favor como también hay gente que ha advertido. Pero vamos a dejar un ratito ese tema general, del Poseidón, ¿verdad? Ese es un tema, ¿verdad? Que yo creo que tienes que entender que estamos en época política, es lo que yo quería decir. Claro. Oye, pues, ¿qué te puedo decir? Hace una semana, que también hay que decirlo, no solo te dicen las buenas, hace una semana fui a hacer un recorrido a un campo nuevecito que entregó el ayuntamiento. ¿La Charca? No, ¿cuál? Flamboyanes. Ah, en Flamboyanes, correcto. Me reciben ahí con un fuera. Entonces, a lo que voy, o sea, imagínate, un campo nuevecito que nunca habían tenido. Y así son los tiempos. Cuando estás en política tienes que entender que hubo su protesta ya. Y hay provocaciones, pero ya te la sabes. Todo se maneja. Tú ya lo consideras que es parte de la época electoral, ¿no? Son los ánimos, ¿no? Sí, por supuesto. Las preferencias. A ver, al final del camino, ¿qué no se ha dicho en tantos años? Ya se acabó esto. O sea, ya se acabó decirles, el proceso es el domingo. Insisto, me llenó de orgullo y satisfacción reconocer a todos los ciudadanos que hicieron sus diversas campañas y por supuesto a los candidatos que las lideraron, porque fueron unas campañas muy tranquilas, muy sanas. Estoy seguro que con la tensión que conlleva una candidatura y unas campañas, por supuesto que yo estoy seguro que todos los equipos hacia el interior tienen sus propios temores, sus propios temas, ¿me entiendes? Pero eso es lo normal. Pero de ahí a que hayan campañas sucias o estén demeritando a la gente o cosas por el estilo, la verdad es que no. Y pues eso, pues lo veo muy bien. Bien, Julián. Andy. La campaña ha sido de respeto, limpia, sin guerra sucia. ¿Cómo esperas el día de la elección? Que haya mucha gente, que la gente salga a votar, que sea tranquila, que no haya violencia. ¿Cómo lo sientes tú en esos 48 municipios? Mira, te recuerdo que yo viví una campaña del 2018 donde donde me esperaba realmente, pues, creo que lo peor. O sea, la verdad es que estaba yo muerto de miedo. Era yo, pues, una persona prácticamente indefensa ante todo un sistema. Era la realidad. Fue su estreno. Sí, en todos los sentidos. O sea, no sabías a lo que te enfrentabas. O sea, yo hablaba con mi familia y decía, es que me van a quebrar hasta el negocio. O sea, habían temores de todo tipo. No me podía imaginar. Gracias a Dios, es más lo que la mente te traiciona. ¿Entiendes? Que empiezas con las suposiciones que el proceso en sí. Oye, que si le hicieron cansada. Oye, que si impugnaron en el 2018, que se tardó días. Oye, ven acá. Oye, que si en el 2021 que se impugnaron, que si cerraron el muelle. O sea, yo entiendo que lleven, si consideran que las elecciones fueron apretadas, lleven sus impugnaciones como deben de ser, de una manera cívica, para cualquiera de los lados. Yo estoy a favor de que se expresen, ¿me entiendes? En todos los sentidos. Yo me imagino una jornada como siempre ha sido, con las tensiones que se crean hacia adentro de los grupos, sí, atentos, pero no con temas. Yo la verdad no veo temas de inseguridad en Yucatán. Yo espero que sea tranquila la jornada. Hay algunos municipios. Los ánimos hay focos rojos en ese distrito 2, algún municipio, algún poblado. Creo que sí han habido en situaciones con el candidato de Izamal. Entiendo que han estado haciéndole ya una guerra bastante compleja. Entiendo que también con la candidata de Buxoos. Sí. Y algunos otros, ¿no? O sea, ¿el distrito llega hasta Buxoos? Pues el más lejos es Cenotillo. Cenotillo. Sí. Y pues hacer un llamado, decirles que al final del camino todos somos yucatecos y en sus municipios todos terminarán siendo vecinos, ponerles como ejemplo aquí en Progreso. Llevamos 2 jornadas bastante complejas. Al final del camino te vuelves a topar a la gente en la calle y pues hay que saludarla, y te vuelves la autoridad, pues tienes que ser respetuoso de todos, decirles que la lleven con calma, mucha cordura, que definitivamente el ejemplo arrastra, decirles que pues las decisiones que tome el líder seguramente repercutirán en el buen desarrollo de una jornada, decirle a los líderes, a los candidatos, que se tienen que mantener ecuánimes en todos los sentidos. Y pues eso, yo creo que eso es lo que queremos, o sea, una jornada cívica de mucha responsabilidad social, muchos valores, mucha educación, mucho respeto, mucha seguridad, por supuesto. Pero no seguridad de que tengamos... ¿Que no se vaya la luz, que no haya apagón? No seguridad de que tengamos policías en todas partes, sino seguridad de que estemos seguros todos, de que nos sentamos bien yendo a votar con las familias. ¿Por qué votar por Julián Zacarías? ¿Por qué votar por los candidatos de esa coalición, por el PAN, por el PRI, prácticamente por el PRD? Ya te dije por qué no votar por Morena, porque pues ahí solo mienten, solo roban y solo traicionan y no dan resultados. Son chapulines que brincan de un lugar a otro, dejando sin oportunidades a los meros fundadores de los partidos. Inclusive llega un momento en el que se les olvida a los propios fundadores que los han desplazado. Yo no veo que les respeten sus lugares en lo más mínimo. Y hoy Morena como tal, pues lo dijo el Bronco, que ya no es Morena, ahora se llama Prieta. Prieta. ¿No? O sea, esa es la verdad. O sea, aquí pues unos nos hablan de que el PRIAN y esto y lo otro, pero hay que ser realistas. O sea, se han mezclado de todas partes. O sea, van priistas que han venido al PAN, hay panistas que han venido al PRI, hay priistas que han venido a Morena, hay morenistas que han venido al PAN. Y la verdad es que volvemos a lo mismo. Yo no comulgo con eso. Yo sí sabes a qué estoy a favor. Estoy a favor de la gente que puede dar resultados y tiene las capacidades para dar resultados. Si en política estás sirviendo, si en política das resultados, las puertas ya no las tienes que abrir forzadas, las puertas se van a abrir solas. Cuando trabajas, cuando das resultados, y ahí vas yendo, ¿me entiendes? Pero ya cuando empiezas a ver estas figuras que simplemente creen, que tienen arrastre, creen que siguen haciendo las cosas bien, creen que lo siguen queriendo, o sea... Es lo que ellos creen, pero la gente ya abrió los ojos, ya sabe, los identifica plenamente, ya sabe quiénes son, como tú bien dices, los que estaban en la tarima de eso, ampliamente conocidos. Por ejemplo, esta pareja que estaba ayer en la tarima, ya en el evento de su hija, gobernaron 20 años por eso. ¿Creerán que los quieren? O sea, ¿Creerán que lo hicieron muy bien? ¿Creerán que no somos tontos? ¿Creerán, ya se olvidaron, ¿no? ¿Creerán que no tenemos memoria? Claro. La verdad es que trabajaron pésimo y por eso te digo, con todo respeto para el doctor Raúl, hay sumas que restan y la verdad es que ayer yo me quedo con una pésima impresión, pero pésima impresión de muy mal gusto de sus invitados en todos los sentidos, gente que no ha aportado absolutamente nada para Progreso, que le ha quitado muchísimo Progreso. Así es. Los exalcaldes de allá, tristemente muy priistas, toda su vida les dio de comer el PRI. Hicieron su carrera. Toda su vida. Dime un motivo por el cual te quites y toda tu vida te dieron todo. O sea, ¿qué te hicieron mal? O sea, ¿dónde estuvo el daño? El error. ¿Dónde estuvo el error? Y ahí los ves, porque ahorita un servidor es el candidato del PRI aquí en Progreso. El tema es que no quieren nada con un servidor. Eso fue lo que sucedió entonces. Pero ¿cómo crees que van a querer algo conmigo si les ganan el 2018, les ganan el 2021, lo mismo le pasa a Renán Barrera? ¿Por qué crees que están los otros tres personajes? ¿Le vas a ganar el 2024? Si se los ha carreteado los últimos 9 años, 12, 14 años, no lo sé. Entonces, ¿cómo pretendes tú que se sumen a su movimiento o al mío? Hay sumas que restan y esa gente se va y se va sola. Oye, Julián, y en estos ya digamos 3 meses, digo 3 meses de campaña que estuviste en el Distrito 2, algo que te haya marcado, algo que te haya pues llegado, algún caso de alguna persona, alguna petición que hayas tenido, que puedas contar como anécdota, que se te va a quedar grabado para siempre. Yo creo que el haber tratado con los alcaldes en turno, algunos van por la reelección, les doy mis puntos de vista de cómo son las campañas de reelección, algunos que quieren incursar por primera vez, también les platico un poquito, algunos que han sido exalcaldes de una u otra forma. Yo creo y me quedo con, sí lo siento, ¿cómo te puedo explicar? Como que el gobierno federal sí le cerró las puertas. O sea, no alcanzan los recursos, insisto, dejaron a los ayuntamientos en el último eslabón cuando debe de ser el primero. Te voy a poner fácil. ¿Cómo tú pretendes? Por eso ve la descomposición del país. La descomposición del país no se origina por el país. La descomposición del país se origina por la descomposición de los ayuntamientos. Los municipios. Tú dejas a los municipios débiles. Por consiguiente, no puedes tener un estado fuerte. Si no tienes estados fuertes, no vas a tener un país sólido. ¿Entiendes? Claro. Entonces, hay que empezar, sí, desde abajo, por supuesto. Y eso es lo que yo siento y me quedo. O sea, siempre digo, las alcaldesas y los alcaldes, primero, en el sentido, no me refiero a que sean primero que los ciudadanos, me refiero que deben de ser el primero en atenderse para que sus municipios sean municipios fuertes, para que los ciudadanos tengan mejores condiciones de vida, para que tengan más apoyos, para que tengan más programas. Cuando un municipio es fuerte, el Estado, por ende, se fortalece. Y por consiguiente, si los estados están fuertes y sólidos, estamos hablando de un país en otras condiciones, ¿me entiendes? Pero aquí empezaron al revés, o sea, por hacer estas obras monumentales en todos los sentidos, empezaron a sacrificar. Y pues tristemente se sacrificaban grandes obras, hasta la ampliación del puerto de altura, ¿verdad? Se sacrificó por falta de recursos. Y ya, o sea, es lo último, claro. Es lo último, Gabino, es lo último, Oscar, o sea, decirte que, pues en este sentido, prácticamente en un rato ya nos vamos al cierre de campaña aquí en la unidad deportiva. ¿Cuándo concluye tu campaña? Ya, el último día es. En un rato, la unidad deportiva del Corchito. A las 5 de la tarde en la unidad deportiva. Este miércoles. Vamos a estar ahí con Renán Barrera, vamos a estar con Erik Rihani, Claudette Gamboa, y por supuesto que somos el equipo ganador. ¿Cuál es el llamado que le haces? Pues decirle a todos los ciudadanos que los resultados están a la vista de todos. Yo creo que dos de los municipios más importantes del estado de Yucatán han salido adelante. Quisiéramos que las cosas fueran mucho más rápido, me incluyo, pero yo creo que se han hecho gestiones sumamente importantes para el municipio de Progreso, que hoy lo tiene en otros niveles, y estamos entregando un municipio ganado, no me queda ni la menor duda. Erik tiene unos números bastante contundentes, muy contundentes, se van a acordar de mí después de la elección. Claudette Gamboa también va a ganar, se van a acordar de mí después de la elección, un servidor por supuesto, Renán Barrera, y la gente es lo que quiere, resultados, no quiere que te vendan espejitos ni promesas que no se pueden cumplir. Aquí al final del camino, en la gestión de un servidor, prácticamente se pudo cumplir todo lo que se fue prometiendo. Una de las últimas, pues volvemos a lo mismo, fue el vaivén. Ya estamos más cerca de que llegue a la cabecera, pero bueno, en Progreso ya está en sus comisarías, 3 comisarías, y en ese sentido seguiremos trabajando. Invitar a todos los progreseños a que se sumen a nuestro proyecto, que es el bien para Progreso y el bien para Yucatán, por supuesto. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a los que no comulgan contigo? ¿Cómo les pedirías el voto? Pues yo les diría que lo primero que tienen que analizar es qué han hecho las autoridades por las que van a votar. Yo, a título personal, pues yo no te puedo ni demeritar el trabajo, ni hablar mal de mi competencia, porque simplemente no la conozco. Y en ese sentido, pues yo he hecho una campaña proactiva, pero yo quiero suponer que los ciudadanos que lo conocen, pues a lo mejor ya habrán visto que ha hecho un mundo de obras y de beneficios por todo Yucatán, quiero suponer, porque de otra, pues no me imagino entonces por qué simpatizan si no es nada más para llevar la corriente o la contra, ¿entiendes? Entonces, luego no nos quejemos de nuestras acciones, porque lo que pongamos en urnas nosotros el 2 de junio, no vamos a tener esa voz para poderles exigir el día de mañana si fue un berrinche, o lo escogí porque Julián me cae mal, o lo escogí porque pues nada más es cuate. Hay que analizar entonces. Por supuesto. Los resultados. Por supuesto, yo quiero, y yo te lo digo, yo invito. El llamado para votar. El llamado para votar es, y el mío no está únicamente enfocado a la coalición Fuerza y Corazón por México, por supuesto que yo invito a gente que pueda simpatizar del equipo Guinda con un servidor. Me he topado con muchos seguidores guindas en otros municipios que perfectamente me piden una foto, que me saludan súper educadamente, que reconocen el trabajo de Progreso. Y la verdad es que yo lo que les digo es que cuando uno gobierna, tiene que gobernar para todos. Para todos. Y en ese sentido, gobernaré para todos. Y los alcaldes que resulten electos, del color que sea, van a contar con mi apoyo incondicional. De la misma manera, para que todos los municipios puedan salir adelante. Y pues la verdad es que estoy muy contento, han sido ya prácticamente 90 días de campaña muy intensos, y pues a cerrar con todo este 2 de junio. Perfecto, muy bien, pues el gusto de tener de nuevo aquí a Julián, lo esperamos ya cuando sea el diputado federal número 2 para que nos platique cómo va con sus proyectos. Muy bien, y pues aprovechamos, Julián, antes de despedirte, como hemos estado haciendo con nuestros demás invitados, te vamos a obsequiar un pequeño detalle, aquí un mini Julián, aquí en la cámara, la estamos checando aquí en la cámara, un pequeño Julián con su playera de Rocky, con su sudadera de Rocky. Eso está espectacular. ¿Ah? Eso. Está muy bonito, mira. Una gorra de ProgresoHoy.com, aquí cortesía de Reporteros al Aire, Gabino Tzec del Tiempo Yucatán, y Oscar Pérez, un servidor. Oye, una vez hice un TikTok que decía, ¿cuántos Rockies tienes en tu oficina? Ya voy a tener, ya tengo uno más. Uno más. Pues, Julián, ¿algún comentario más ya para cerrar, para concluir? Ya antes de que te vayas aquí al corchito a cerrar campaña con Erik Rihani, con Claudette Gamboa y Renán Barrera. Ok. Este último comentario lo quiero dirigir a toda la gente que se fletó en las campañas. Porque definitivamente un candidato no pudiera solo, en el nivel que sea. Un candidato necesita de un equipo de trabajo que también todos los días se está rompiendo el alma para que las cosas salgan bien. Un equipo de trabajo que también recorre las calles, que no se las cuentan, pero que camina las mismas esquinas que tú o más esquinas que tú, que también la pasa complicado y que también se cansa. Hoy quiero hacerles un reconocimiento a toda esta gente que brindó su tiempo, su dedicación y esfuerzo a las campañas y a defender pues la propuesta que más le gusta. Y lo único, lo último que les quiero pedir es que las defiendan en paz, en tranquilidad, que salgan a votar este 2 de junio, que pongan ahí su voto donde mejor lo consideren. Aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo. Les mando un fuerte abrazo. Este 2 de junio voten Julián Zacarías Curi, diputado, candidato a diputado federal del Distrito 2. Muy bien, pues estimados amigos, agradecemos el favor de su atención. Ya escucharon las palabras de Julián Zacarías Curi, Gabino Tzec del Tiempo Yucatán, Oscar Pérez de ProgresoHoy.com. Muchas gracias por su atención.